Bueno, ¿qué tenemos aquí? Están levantando. Hemos llegado justo en el momento en el que están levantando la grúa Courtois. Vamos a quedarnos unos segundillos aquí para que lo veáis. Y es que vuelve a empezar el jaleo en las obras del Santiago Bernabéu. Están ya la otra grúa, la grúa Holland, ya está totalmente subida. Ahora están subiendo la grúa Courtois. Bueno, ¿y a quién tenemos aquí? A los de Daplas. A los de Daplas. ¿Cuándo empezamos a colocar los asientos? ¿Cuándo? Y empezamos con el vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mismísimo Santiago Bernabéu, 2 de enero de 2023. Sí, lo habéis escuchado bien, ¿eh? 2023, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a dar la vueltecita y a entrar al interior. Acompáñenme. A ver si le damos tiempo a la grúa Courtois a alzarse antes de que lleguemos a la esquina de la Torre C. De momento esto es lo que tenemos. Yo pensaba que en el día de hoy íbamos a tener izado, pero vine el sábado, el día 31 de diciembre, y vi que ni siquiera las bisagras de la octava cercha, la que está en la posición de izado, justamente ahí en el fondo norte, ni siquiera estaban colocadas. Así que no sé por qué me da, pero hoy no hay izadas. Bueno, espero que hayáis tenido buena entrada y salida de año y que tengáis un feliz 2023. Y juntitos de la mano aquí en el canal de JR veremos muchas reacciones, mucha remodelación del Santiago Bernabéu y diferentes noticias del Real Madrid. El próximo viaje va a ser a Liverpool, a Anfield. Ya están confirmadas las entradas, ya tengo también el viaje totalmente pillado y ya tenemos el colaborador para el viaje, así que lo tenemos todo, papitos, para irnos a Anfield para ver ese Liverpool-Real Madrid de la empresa Respira, oxígeno a tus finanzas. Ya daré más detalles esos días con el viaje. Bueno, aquí estamos en la esquina de la Torre B. He salido de casa y estaba lloviendo. Y al final he llegado al Santiago Bernabéu y me han hecho un favor. El dios del tiempo, no sé quién es exactamente, pero me ha hecho un favor y es que ya no está lloviendo. Mirad lo que tenemos en pantalla. Esta es la parte del extremo de la grúa Courtois, que ahora mismo están levantando. Ahí vemos a los pedazos de cracks con las plataformas y están intentando darle esa pastillita azul para que pueda levantarse cuanto antes, para seguir trabajando en la parte de la cubierta del Santiago Bernabéu. Ahora hay que estar muy pendiente porque si ya colocan en el día de hoy las bisagras en la octava cercha, mañana al 90% tenemos ya otro izado. Sería ya el de la cercha número 7. También si nos asomamos un poquito por aquí tenemos las lamas. Estas lamas que van a ir subiendo a estas columnas que todavía faltan por tapar. Ahí las tenemos. Parte superior de la Torre B. De momento han colocado todas estas. Todas estas. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que las veáis. Lamas completamente instaladas y con sus protecciones todavía. Modo gran angular. ¿Qué está pasando ya? Han terminado de tapar este sistema de recogidas nuevo de aguas pluviales y que pues ahora veremos cómo tendrán que cementar toda esta zona donde ya sabéis que ha sido tapado por tierra, ha sido pisoteado por una rana, ese pisón de gasolina que compacta la tierra una vez que has acabado de tapar el agujero, ese socavón de unos 3 metros para implantar un nuevo sistema de aguas pluviales, de recogidas de aguas pluviales para el Santiago Bernabéu. Mirad qué imagen más bonita. Por cierto, hay alguien que me dijo que hiciese un zoom a las lamas que están en la esquina de la Torre B y es que están abolladas. A ver, por favor, no me chilles. Están aquí abolladas. Y es que parece que están abolladas. Parece que están abolladas por el color, por la tonalidad que tiene. Esa tonalidad que tienen todas las lamas que están instaladas en la Torre B. ¿Creéis que están abolladas? ¿O es la misma tonalidad, el mismo color que tiene la propia lama? ¿Creéis que están abolladas? Dejádmelo en los comentarios para ver qué pensáis, o si es que yo estoy loco. Es que estoy loco por besar tus labios. Oye, ¿cómo va el izado del plomín de la grúa Courtois? Sigue igual, ¿no? Parece que las cosas de palacio. Y también he de decir una cosa que se me olvidaba. En esta parte de aquí, en Conchaspina, sabéis que teníamos una grúa que era la que trabajaba en la parte de la visera. Pues la han desmontado. Lo vimos el sábado cómo la han desmontado y parece que están colocando una especie de andamios.
en toda esa zona de allí, así que ahora lo veremos cuando pasemos a la última estación, que es Conchaspina, y luego entremos al interior. Seguimos teniendo un montón de aislante aquí en la esquina de la Torre B para subir a la parte de la cubierta, así que parece que no ha parado todavía, no se ha terminado de colocar esa lana de roca, ese aislante necesario entre la primera y la segunda capa para terminar ya de cerrar al definitivo todas esas capas en esta esquina de la Torre B. Venga, vámonos para Castellana. Paz y amor, mi babies. Bueno, desde aquí podemos ver cómo está subiendo ahora mismo el plumín. Sube muy despacito, pero empezamos ya a ver la parte del extremo de la grúa Courtois. Y este es el encargado de haber subido esas cisterchas a la parte de la cubierta. También haber desplazado con ese útil necesario para desplazar las cerchas desde la parte de Castellana hacia la parte del fondo norte, ahí en Rafael Salgado. Yo creo que nos va a dar tiempo a cuando estemos en la Torre C a ver el plumín ya en la parte superior de la cubierta. Bueno, es decir, totalmente subido ya. Así que vamos, venga, andamos hacia Castellana. Seguirán trabajando en el fibrocemento de esta parte de los accesos de la Castellana. De momento ahí tenemos una plataforma, tenemos dos. Tenemos tres plataformas en la zona y de momento no veo a ningún trabajador. Veremos a ver si mientras que avanzamos hacia la parte de Castellana tenemos alguna noticia y podemos ver algún trabajador dando el callo en esta parte del fibrocemento. ¡Venga! ¡Avanzamos! Plaza de Lima, sí, sí. Plaza de Lima y Torre Europa, eso es, muy bien. Ya os lo habéis aprendido, ¿eh? Es que es todos los días, qué pesado el JR este. Qué pesado el JR, mirad todas las piezas que tenemos aquí. Mirad todas las piezas que tenemos aquí, qué locura Indanage. Me ha visto y ha cerrado. Y desde aquí se ve mucho mejor este sistema de recogida de aguas pluviales. Y parece que van en serio para cerrar toda esta parte del agujero del socavón que han hecho en esta zona. Ahí tenemos ya la hormigonera que está proyectando hormigón al interior. Es posible que a lo mejor estén hormigonando ya en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Justamente luego en el interior lo podremos ver. Parece que están hormigonando ya toda esa tierra que han sacado para la nueva grada de ventilación que va a haber en esa esquina. Y aquí estamos en Castellana. Mirad el porcentaje ahora mismo de la grúa Courtois, lo que está subido. Venga, que nos da tiempo, ¿eh? Nos da tiempo a llegar. Entramos en Castellana City. Vamos a ver si esta semana, porque es clave, veremos el izado de las lamas que están totalmente acopiadas justamente ahí en Castellana. Tengo muchas ganas de ver ya colocar esas lamas para cerrar definitivamente esta parte del lateral oeste, donde ya sabéis que tenemos colocados e instalados esos nexos en todas estas columnas y que ya están totalmente preparadas para la llegada de las lamas en toda esa zona, menos en toda esta zona hacia la Torre B. Mirad, no tenemos los nexos, así que en esa zona no pueden colocar las lamas todavía. Aprovechando que mientras hacemos tiempo para ver la subida del telescópico, este plumín de la grúa Courtois, podemos ver también que no han tocado nuestro toque preferido. Vamos a irnos un poquito hacia arriba para que veáis también la parte perimétrica de la cubierta oeste, donde todavía no está modificada esas últimas capas que se han metido en la parte de la cubierta oeste. Mirad que tienen que perfilar todavía toda esta última capa que han colocado y que veremos durante todos estos días barra semanas cómo ya dejan totalmente lista la parte superior de la cubierta oeste. Mirad, ya está casi arriba. Hemos visto el izado de la grúa Courtois. Eso se merece un like. ¡Pling! Like. Veo que está subiendo una plataforma en la parte de Castellana, así que vamos a ver qué van a hacer, si van a quitar pegatinas o van a colocar lamas. Vamos a asomarnos por el montículo de Bélgica. Por cierto, Asar titular contra el cacereño. Bueno. Que hay dos plataformas. Indicios claros de que es posible que empiecen a colocar lamas en estas columnas, ¿eh? Indicios claros. Vamos a esperar un poquillo a ver qué es lo que están haciendo, porque es que desde aquí, con las casetas, con los vestuarios que tenemos, no consigo ver dónde llega el gancho de la grúa Aguilar que tenemos justo delante de nuestra jeta. Así que vamos a aguantar unos segundillos para ver si suben lamas y ya lo ponemos en la miniatura. Que me ahogo. Bueno, aquí tenemos dos góndolas del elenco de Aguilar que están pasando por Castellana. Parece que ya han depositado, parece que están volviendo a remontar las grúas de Padre Damián. Ya os acordáis que en el vídeo del sábado, no sé si lo visteis, seguro que no,
pero estaban empezando a desmantelar las grúas para hacer ese descanso de Navidad y de Año Nuevo. Así que parece que ser que es posible que estén volviendo a remontar esa grúa de Padre Damián. Vamos a ver, venga, estamos aquí en Castellana, 2 de enero de 2023, ¿eh? 2023, alguna vez seguro que se me va a olvidar y voy a decir 2022, pero por la costumbre. Al final lo dices todos los días y se te queda en la cabeza. Pero aquí estamos, 2 de enero de 2023. Vamos a ver qué van a hacer estos pedazos de cracks a primera hora de la mañana y del mediodía aquí de la capital del fútbol y del mundo, en Madrid, en el mismísimo Santiago Bernabéu. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha porque es posible. ¿Os acordáis la semana pasada que decía que ya con todas las lamas que hay acopiadas aquí en la parte de Castellana, ya pues con todos los nexos colocados también, al final es que tienen que colocar las lamas sí o sí? Y es posible que ahora, si esperamos un momentillo, pues veamos que van a colocar lamas en todas esas columnas. De momento, pues ahí siguen trabajando en la parte de la viga museo, ahí ese montacargas que fue colocado para la introducción de nuevo material y ya el definitivo, la parte de la cubierta oeste y bueno, pues nuestra cortina, nuestra parte preferida del Estadio Santiago Bernabéu, esas lamas que colocan en las diferentes partes. Y que bueno, que haya mucha gente que en esta parte de aquí, en la cubierta oeste, perdón, en el lateral oeste, pues parece como que no les gusta mucho. No les gusta mucho, pero bueno, habrá que esperar, ¿eh? Habrá que esperar a ver cómo queda, porque creo que luego ponen como una especie de cristal, por lo que he visto en los renders, parece que ponen como una especie de cristal, y eso es lo que va a ayudar con esa visibilidad desde el exterior a verlo todo mucho mejor. Baja una plataforma, baja, no sé por qué baja, a lo mejor se está haciendo pipí, pero yo no puedo estar aquí todo el día, que ya tengo, mira, ya estoy sentado y todo. Bueno, pues estamos aquí en el montículo de no sé qué países y aquí tenemos las plataformas. Esta plataforma que ha bajado, tenemos el gancho de la grúa y parece que en definitiva van a coger las lamas, por la posición de las eslingas, esas mini cadenas que están ahí colocando el útil para subir las lamas. Pues parece que van a subir lamas y que me voy a esperar un poquillo porque la otra la tenemos en posición. La otra plataforma justo detrás del telescópico de la grúa está en posición ya para instalar la primera lama de esa nueva columna en la mitad superior. Ahí, efectivamente, estoy aquí con mi amigo Baena y estamos viendo el izado ya de la primera lama después de este parón del Mundial. Por fin están subiendo la lama a la mitad superior en esta parte de la fachada oeste. Bueno, no os lo vais a creer, lo que le he dado a la sin hueso. Le acabo de dar a la sin hueso con mi compañero y amigo y mirad todas las lamas que han colocado ya, Han colocado ya 3 lamas en esta parte de la mitad superior de la fachada oeste. Hoy, 2 de enero de 2023. Qué locura, qué locura. Al final hemos esperado y la paciencia ha sido la madre de la ciencia y hemos visto cómo han izado ya por fin esas lamas en esta columna de la fachada oeste. Venga, vamos hacia la esquina de la Torre C. Desde Barcelona, 1, 2 y 3. A la Madrid y nada más. Ay. Qué grandes. Aquí tenemos las cerchas número 7 y número 9. Tenemos novedades, aparte de que siguen montando, perfeccionando, rematando estas cerchas. Mirad lo que tenemos en la cercha número 7. Han colocado ya, bueno, están colocando porque ahora justamente en el otro extremo estoy viendo que están los trabajadores y están colocando ya las bisagras. Están dejando lista la cercha número 7, parece que es la número 7, para izarla. Yo creo que ya esta semana veremos el izado de la siguiente cercha, de la cercha número 7 hacia la parte de la cubierta. Vamos a acercarnos por aquí porque desde aquí se ve una plataforma con un trabajador, aquí lo tenemos. Y están colocando la bisagra correspondiente a esa zona, a ese lugar. Lo podemos ver en estos precisos instantes que están enganchando y que están dejando esas eslingas naranjas, que ya sabéis que luego ahí arriba cuando las unen entre sí ya quitan esas eslingas que son de refuerzo y de apoyo. Un saludo para Antonio Sánchez de Suiza, que le acabo de ver, no quiere salir, así que un saludazo, que dice que ve mis vídeos. Aquí tenemos otra perspectiva de lo que es la instalación de las bisagras en la parte inferior de las terchas, tercha número 7, si no me equivoco. Y vamos a subirnos un momentico al montículo de Honduras, un saludo para todos los hondureños. Y otra perspectiva de las terchas número 7 y número 9, me habían dicho que hoy es posible que sea día
de descanso de la construcción, pero no veo que haya ningún descanso, ¿eh? No veo que haya ningún descanso. Veo a trabajadores por todos los lados. Y es que miramos ahí aquí en un primer plano de cómo están colocando las eslingas, esos refuerzos naranjas, una vez que terminan de colocar las bisagras. Pero en este lado de aquí aún faltan por colocarlas, ¿eh? Solamente faltaría ya por colocarla en este lado. Seguimos con el barrido de izquierda a derecha de las terchas número 7 y número 9. Y vemos cómo las están dejando listas para izarlas a la parte de la cubierta. Mirad también, vamos a ver desde aquí toda la parte del fibrocemento que están colocando en la parte de los accesos. Madre mía, cómo está quedando de bonito el Santiago Bernabéu, ¿eh? Está quedando prechocho, como decía mi madre, cuando me decía mi madre de pequeñito. ¿Estás hoy prechocho? Pues así está quedando el Santiago Bernabéu. Vamos a acercarnos hacia el fondo norte y Rafael Salgado para ver qué está pasando. Se han colocado ya las bisagras, porque debe decir que ya la grúa Courtois ya la tenemos totalmente en posición de trabajo. Así que vamos a ver ahora qué está pasando, qué va a pasar, y a ver si vemos algún indicio de que en el día de mañana tengamos algún izado. 12 graditos, 12 graditos. Pero creo que va a empezar a bajar la temperatura porque se está nublando y se está empezando a levantar el fresquete. ¡El fresquete! Aquí llegamos, esquina de la Torre C, y vamos a ver, estamos ya dejando atrás Castellana, vamos a ver cómo va el montaje de la cercha número 8 que está ahí en Rafael Salgado, pero antes vamos a ver lo que está pasando aquí. Vamos a dejar atrás también la instalación de las lamas, por fin han reanudado la marcha, por fin han reanudado el trabajo en esta parte de la fachada oeste donde estamos viendo ahora esos pedazos de cracks, porque no tienen otro nombre, cómo están colocando esas lamas que por fin han reanudado el trabajo, lo que decía, en esta parte del Santiago Bernabéu, después de que hemos visto durante tanto tiempo a copiar lamas en toda esa parte. Es que madre mía, tengo las manos heladas, ¿eh? No puedo estirar el dedo. ¡El dedo! Bueno, eso, después de que llevábamos tanto tiempo viendo las lamas en ese lado de Castellana, por fin vemos izarse ya las lamas en esa mitad superior, que parece que es lo que decía la semana pasada, van a dejar ese hueco, que ahora mismo desde aquí no se ve muy bien, tenía que haberlo dicho en castellana, pero parece que lo van a dejar para la introducción de material en esa zona, pues acaso hace falta para la parte de la viga museo. Tengo una plataforma azul como el cielo, bueno, no el de hoy porque está un poco encapotado, pero ya sabéis que el cielo es azul, y está trabajando en la parte superior de la Torre C. No sé si estarán llegando a colocar nexos, pero ahí vemos el plástico protector justo abajo para proteger las lamas, este plástico blanco, y no sé exactamente qué es lo que están haciendo, pero de momento no han colocado más lamas, no han colocado más nexos, y aquí todo sigue prácticamente igual. Ya están todas las nuevas lamas colocadas, bueno, eran las antiguas, pero parece que han recolocado los nexos y ya está totalmente reconstruida esa parte de la Torre C. Venga, dejamos atrás la Castellana hoy, 2 de enero de 2022. Vamos a ver qué está pasando en el fondo norte. ¿Qué está pasando? Aquí estamos viendo la cercha número 8. Vamos a acercarnos para ver si han colocado las bisagras. No, no han colocado las bisagras. Pues mirad, ¿sabes lo que pienso yo? Yo creo que viendo lo que están haciendo en esta cercha, en la cercha número 7, yo creo que va a ser la primera que suban, ¿eh? Creo que va a ser la primera que suban. Van a desplazarla desde aquí, desde Castellana hacia el fondo norte, y la van a subir. Ahí de momento mirad cómo están rematando con esa última mano de pintura en esas uniones entre los carros y los tramos, los propios tramos de la cercha. Venga, seguimos, avanzamos, que se me suben las hormigas ahí. Bamboleo, bambolea. Aquí tenemos las lamas acopiadas. Me imagino que esas son para la parte de superior de la Torre C, porque son las mini lamitas. Mirad qué pequeñitas son, adorables. Vamos a sacar las últimas imágenes también de lo que hay en Castellana con esas lamas colocadas. A ver, que viene un camión, una pedazo de góndola. Ah, mira, será para el montaje de nuevo de la cercha, perdón, de la grúa que está en Sagrados Corazones. Lo que decía, vamos a hacer un zoom para que veáis qué es lo que está pasando, qué es lo que hay acopiado en Castellana, y mirad todas las lamas que tenemos, muchísimos New Jerseys y aislante que traen para ayudar al cerramiento del Santiago Bernabéu, porque este año ya tendremos nuestro Bernabéu listo. Hay gente que dirá que no, hay gente que dirá que van muy lentos, pero este año ya por fin tendremos, prácticamente no al 100%,
la remodelación hecha, pero tendremos ya todo lo importante, todo lo gordo, por así decir, todo lo que tengo entre las piernas, pero digo todo lo gordo, lo tendremos ya prácticamente listo. Todas lo que vienen siendo el videomarcador, el césped retráctil ya operativo para la siguiente temporada, todo lo gordo, el skybar, todo, totalmente listo. Bueno, pues aquí llegamos al montículo, justo enfrente del restaurante José Luis. ¿Qué está pasando? Bueno, me subo aquí, pero me bajo porque si no me dan con el retrovisor en toda la jeta. Bueno, a lo mejor si me dan con el retrovisor en la cara me la arreglan. Aquí tenemos la cercha número 8. De momento no han colocado ni las bisagras en la parte inferior, así que no sé por qué me da. Es verdad que al final, pues bueno, no tardas mucho, ¿eh? No tardas mucho en colocar las bisagras, las pinzas, como dice Maribel. Pero realmente la que veo más avanzada es la que está en la parte de Castellana, que hemos visto que estaban colocando las bisagras. Así que yo espero, yo auguro de que es posible que la que está en Castellana, la número 7, la traigan, la desplacen, la aproximen hacia el fondo norte, a esta parte de aquí, y desde aquí la suban hacia la parte de las cubiertas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis, aparte de con los ojos o con las gafas como yo? Dejádmelo en los comentarios, ¿qué creéis que va a pasar? Bueno, últimas imágenes de la fachada norte. De momento no han colocado las lamas en esa parte de la visera, que tengo muchas ganas también. Aparte de que acabe ya la obra, tengo muchas ganas de que coloquen las lamas en la visera, que no han colocado todavía, hasta los nexos colocados. Y aquí tenemos muchísimo movimiento, siguen con los trabajos en los interiores. Ahí vemos el brazo de una grúa camión que está introduciendo, penetrando su brazo hacia el interior, que seguimos viendo con muchos andamios, muchos dumpers, plataformas. Y vamos a acercarnos hacia la parte de Padre Damián, que hay novedades, ¿eh? Me comunican por el pinganillo que hay novedades. Y ya tenemos a la grúa Holland, pam, 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 totalmente activa, la tenemos totalmente despierta. Venga, vamos hacia Padre Damián, ale. Vamos a ver si han colocado ya lamas, a ver si han traído ya lamas para Padre Damián, porque tenemos... ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Uy, qué locura! Hacía mucho que no me subí aquí. Mirad lo que tenemos en pantalla, pedazo de extractores. No, son extractores, ¿verdad? Mirad qué pedazo de extractores que hay en la parte inferior de la Torre D. Desde aquí podemos ver prácticamente cómo se quitan los mocos esos pedazos de cracks. Madre mía, qué pedazo de zoom. Aquí estamos en la esquina de la Torre D, tenemos los diferentes contrapesos que van colocando a la grúa Holland y vamos a cruzar el semáforo para llegar ya oficialmente a Padre Damián. Imagen en movimiento, madre mía, qué de turistas hay en Madrid, ¿eh? Cómo le gusta a la gente. Primero vienen al Santiago Bernabéu y luego se pasan ya al Museo del Prado. Madre mía, qué locura, ¿eh? Imagen en movimiento de la esquina de la Torre D. Luego haré otra también en la Torre A para que veáis las bonitas lamas que tenemos en el Santiago Bernabéu. Y vamos a ver si han traído nuevas lamas para colocarlos en estos soportes verticales, que ya sabéis que están perfectamente colocados e instalados todos esos nexos para ya la llegada de los nexos y esa piel envolvente del Santiago Bernabéu. Ojo. Ojo, porque parece que han dejado otra pasarela de mantenimiento en esta parte de Padre Damián, ¿eh? Ojo, porque parece que la acaban de dejar. Y mira, mira, la acaban de soltar. Ya está totalmente anclada. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Hoy hay muchas novedades. Muchísimas novedades. Uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero qué pedazo de mostrenco es este. ¿Y esta locura? Bueno, antes de pasar para allá, vamos a ver qué está pasando aquí. Ya sabéis que están colocando los paneles de barandilla y que parece que no han colocado más, pero han avanzado bastante. Han avanzado muchísimo en toda esta parte de las escaleras blancas manuales. Manuales, bueno, de culo, como digo yo. Son de culo para hacer culo glúteo. Y mirad cómo han avanzado. Luego en la parte sur del Santiago Bernabéu de Padre Damián van un poquito más retrasados, pero no van mal tampoco, ¿eh? Vamos a avanzar, vamos a ver si han colocado también más capas a la parte del paseo Skywalk. Ah, vale, es para colocar los contrapesos. Están volviendo a traer los elementos necesarios para volver a colocar las grúas, que estaban totalmente desmontadas. Y por lo que veo desde aquí, están empezando a enfoscar también ese cerramiento de la parte del nuevo edificio. Mirad cómo han dado una capa de yeso, de cemento más bien,
en esa parte. Están empezando ya a enfoscar esa parte de la tripota. Bueno, pues estamos en la parte central del nuevo edificio. ¿Qué tenemos en pantalla? De momento no han colocado, no han extendido más sábanas, ese suelo que va a tener el Skywalk del Santiago Bernabéu. Así que bueno, pues no hay muchas novedades en esa zona, pero sí tenemos en otras partes. Ahí vemos cómo están volviendo a recolocar y a remontar esta grúa de aquí de Padre Damián. Vamos a ver si han traído más nexos, ni siquiera veo que haya más lamas. No han traído lamas, así que parece que el tema de la instalación y la colocación de las lamas en esta parte de Padre Damián aún tienen que esperar. Bueno, felicité el año a todas las personas, pero se me olvidó felicitar el año a todas esas que trabajaron el día 31. El día 31, esos médicos, esos enfermeros, esos policías, esos bomberos, esos churreros, quien sea, da igual. Los que hayan trabajado el día 31, hayan pasado las uvas en el trabajo, desde aquí un gran abrazo de JR y feliz año, de verdad. Esas personas son la rehostia. Y esto es lo que decía antes, mirad la colocación de paneles de barandilla que hay en estas escaleras, en toda esta parte de Padre Damián. Lo que decía en el vídeo de ayer, estábamos viendo, no podía sacar las fotos, pero teníamos las alturas ya, teníamos pintada esa línea de instalación de los baldosines, de esas baldosas, de esos escalones que tienen, que van a tener esas escaleras. Mirad cómo ya las han colocado, las han instalado, porque yo las fotos que tenía de ahí es sin eso, y simplemente teníamos lo que es el color verde, que es donde iban a pintar la altura donde tenían que colocar esos peldaños que hemos visto ahora. Bueno, muchísimo trabajo aquí en la parte de Padre Damián y en el lateral este, pero de momento no vemos la llegada de esas lamas para ya cerrar toda la parte del nuevo edificio. Esta parte de aquí va a costar cerrarla, ¿eh? Porque tenemos el nuevo edificio, que hay muchísimo trabajo y se sigue trabajando con mucha fuerza. Mirad desde aquí lo que podemos ver, cómo siguen enladrillando, cómo siguen tapeando toda esa zona de la parte del nuevo edificio, y seguiremos viendo cómo siguen extendiendo esa parte del Skywalk. Veremos, a ver, tengo muchas ganas de ver ya la llegada de esas lamas para la parte de esta curvatura. Es más bonita toda esta parte por el tema de la curvatura, que ahora vamos a hacer imagen en movimiento para que lo veáis, pero es que está toda esta curva de aquí, madre mía, va a quedar tremenda. Imagen en movimiento de la esquina de la torre. Mirad lo que tenemos en pantalla, qué bonito, ¿eh? Venga, esos likes para ayudar al canal, para ayudarme a mí. Mirad, tenemos nuevas, ¿eh? Nuevas cositas ahí en la parte inferior de la torre, ahora lo voy a sacar. Por aquí tenemos la esquina de la torre, ¿eh? Con las lamas completamente desnudas, y aún esa fila ahí arriba, esa columna, todavía con los adhesivos protectores. Lo que decía antes, mirad la parte inferior de la torre, ¿eh? Han colocado... ¡Ay, va! ¡Qué suena aquí! Mirad, ya está prácticamente entera la instalación de los paneles de barandilla. A falta ya de nada. Yo creo que al mediodía ya veremos todo esto de aquí completamente instalado. Pero mirad cómo han avanzado la colocación de barandillas en toda esta zona, donde seguirán soldando, seguirán rematando, pintando, dando ese antioxidante en esa zona. Muy bien, ¿eh? Muy bien, chicos. Bueno, aquí tenemos la puerta número 38. Siguen sacando la tierra del interior, esa esquina del fondo sur con el lateral oeste, esa grada que se va a hacer de ventilación. Pues siguen sacando tierra, o al menos toda la que tienen acopiada aquí es brutal, ¿eh? Es brutal. No os lo perdáis, porque ahora vamos a pasar al interior. Así que no os lo perdáis. No zapeéis a Antena 3, no zapeéis a La Sexta, a ningún otro canal. Vente conmigo, quédate conmigo. Venga, últimas imágenes del exterior y nos vamos para el interior. Concha Espina, fondo sur. Y vamos juntitos de la mano a pasar al interior. Venga, nos vemos ahí. Ojo, 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 que llegamos al interior. Estamos a puntito. Hola, hola. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Todo lo que se ve por aquí. Todo lo que se ve por aquí, mirad cómo están empezando ya a construir, a tabicar aquí en el interior. Venga, vamos al lío, vamos al meollo. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al interior. Sí, 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 al interior del Santiago Bernabéu, 2 de enero de 2022. Ya tenemos completamente activas, despiertas las dos grúas, tanto la Holland como la Courtois. Vamos a ver qué novedades tenemos en el interior.
Tenemos movimiento aquí arriba, ¿eh? En la esquina de la cubierta sur con la cubierta oeste tenemos lío. Mirad dónde está ese trabajador. Madre mía, qué locura. Mira, voy a quitar el zoom para que lo veáis. Mirad dónde está ese trabajador. Parece que van a empezar a colocar líneas de vida en ese lado, para empezar ya a colocar las capas de la visera. Al menos eso parece, pero es que madre mía, Spider-Man, Spider-Man, pam pam pam, Spider-Man. Y para darte la vuelta, madre mía, qué miedo, tío. Qué miedo, imagínate que ahora mismo lo pillo que se cae. Lo ven 50.000 millones de personas en el mundo. Qué locura, tío, qué locura. Mimando, cuidando el césped. Últimos días antes de que vuelva el Real Madrid a jugar aquí en el Santiago Bernabéu, y lo siguen mimando, cuidando, dejando a la perfección para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, ya sabéis, las últimas jornadas aquí en el Santiago Bernabéu, donde estaba realmente mal, ¿eh? Nunca se ha visto así el césped del Santiago Bernabéu, o al menos si alguna vez ha estado así, no se ha sacado a la luz, pero mirad qué bonito que está el césped. El césped, ahí vemos cómo están con los cortacésped trabajando en estos precisos instantes en la parte norte, porque en la parte sur lo que tenemos son las lámparas. Bueno, empieza de nuevo el trajín, la remodelación empieza de nuevo su curso. Vamos a ver qué novedades vamos a tener ya en este año 2023, año clave para las obras del Santiago Bernabéu. Ya tendremos, al finalizar el año, tendremos todas las terchas en la parte de las cubiertas totalmente operativas para que se puedan abrir y cerrar y que se pueda dejar como un búnker el mismísimo Santiago Bernabéu para las inclemencias meteorológicas. Aquí tenemos, mientras tanto, no nos adelantemos a los acontecimientos, y aquí tenemos a día de hoy las 6 terchas totalmente colocadas en su sitio en el fondo norte, y donde ya sabemos que en forma de M o en forma de W tenemos ya las uniones entre las terchas, las 3 primeras que tenemos en pantalla, y de momento tienen que unir las 3 últimas que están en la parte de la visera norte. De momento, pues así es donde lo tenemos. Como hemos visto en el exterior, cuando no están colocadas todavía, no están unidas entre sí, tenemos esas eslingas naranjas que tenemos en pantalla, y luego una vez que estén unidas las quitan. Tienen que quedarse como las que tenemos aquí a la izquierda de pantalla. Tienen que unirlas todavía, y de momento, pues por lo que veo, aún no han quitado, no han unido las terchas entre sí. Es verdad que las sacaron, porque las sacaron para poder unir las 3 que estaban debajo de la visera norte, pero aún no las han unido. Obviamente estaban las grúas descansando, las que están ahí en pantalla, las que tenemos, la grúa Courtois y la grúa Holland, son las encargadas y las responsables de, con la jaula, pues esos pedazos de cracks, unir las terchas entre sí con esas bisagras. Así que eso es lo que tenemos mañana, George y Dan. Vamos a bajar un poquito la cabeza y la mirada para ver qué está pasando en la esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde ya sabéis que se hizo esa plataforma para acopio de materiales, y de momento, pues obviamente desde aquí no se ve muy bien lo que está pasando, no se ve nada bien por el tema de las vallas, pero están haciendo el trabajo totalmente paralelo a lo que está sucediendo en el fondo sur. Están quitando tierra, bueno, han quitado tierra más o menos hasta el nivel 5, y después empezarán a hormigonar planta por planta para dejarlo totalmente reforzado y construir ese sistema de ventilación que baja desde la quinta planta hasta esta que tenemos en pantalla para el hipogeo, ventilación. Ya sabéis que el hipogeo está a 30 metros de profundidad y necesita una respiración, una ventilación, y esta es la ventilación que van a tener en la esquina del fondo sur y en la esquina del fondo norte. Antes estaba enfocando la parte superior, aquí justamente la parte de la visera, esta visera sur, pero aún no han colocado las capas pertinentes y correspondientes para colocar ya y terminar ya con esa visera, con esa parte de la cubierta sur. Vámonos hacia el lateral oeste porque veo mucho movimiento ahí arriba. Justamente la parte del cuarto anfiteatro, bueno, la parte superior del cuarto anfiteatro, vamos a ampliar, vamos a darle caña a ese teleobjetivo para que veáis cómo está la situación en esos nuevos accesos, ese nuevo skybar que va a haber en la parte del lateral oeste, y que a día de hoy es verdad que parece que desde aquí no hay mucho movimiento y no hay muchas novedades,
pero no dejan de parar de trabajar, ¿eh? Hay mucho trajín en toda esa zona. Mirad cómo han colocado esa última instalación de escaleras. Bueno, parecen escaleras, pero luego pueden ser peldaños para las nuevas gradas. Veremos a ver qué es lo que hacen, pero en teoría quieren ganar algún sector en estas zonas para el primer partido contra la Real Sociedad, que va a ser a finales de enero, a finales de este mes. Pero esta es toda la zona, nueva zona que se está remodelando, y ahí arriba el Sky Bar, donde hoy en día no veo a ningún trabajador operando en la zona. También veo movimiento en este nuevo vomitorio que van a hacer en la parte central del lateral oeste. Mirad los asientos, parecen mis dientes, uno mirando para Cuenca, otro para Mongolia. Y veremos a ver qué es lo que sucede durante todos estos días. Yo creo que no lo saben ni ellos. No lo saben ni ellos cómo lo van a hacer, cómo lo quieren hacer. Ahí vemos cómo están. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo pasaste las navidades? ¿Qué tal las uvas? ¿Se te atragantaron o no? ¿Y a ti los M&M's? ¿Se te han metido por la nariz o por la boca? ¿Cómo pasaste las uvas? Y lo que digo, al final, pues... Bueno, se ven trabajadores ahí dentro, pero de momento no se ve ningún avance en esa zona. Venga, quitamos tú. Volvemos al modo Gran Angular. Apenas pocos días para que se vuelvan a habilitar los nuevos palcos, estos palcos que fueron ya habilitados contra el Clásico. Mirad qué bien se ven ahora, con la luz encendida, todos esos habitáculos de zona VIP con la luz encendida, bueno, todos no, ahí me han dejado mal, pero estos ya fueron habilitados para el día del Clásico. Y vamos a ver los del lado norte, vamos a ver qué está sucediendo en el lado norte del fondo norte aquí del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que van a habilitar la mayoría de estos palcos VIP y que ya están prácticamente listos, a falta del mobiliario, porque no consigo ver bien, pero a falta de colocar ya el mobiliario, que eso es fácil, eso ya es simplemente una furgoneta, un mini camión, pues trae el mobiliario y lo introducen al interior de los habitáculos que tenemos ahora mismo en pantalla. Se quieren habilitar muchas zonas, sobre todo palcos VIP y zonas VIP, para el primer partido de la vuelta al Real Madrid, al primer equipo del Real Madrid, aquí en el Santiago Bernabéu. Así que me gusta, que habiliten, que habiliten. Hay que ganar aforo. Mientras tanto, supervisan de que esté el césped en completas condiciones y correctamente para la disputa del juego aquí en el Santiago Bernabéu. Y vemos cómo están entre las máquinas corta césped y los supervisores, pues están viendo que todo esté genial para darle un mantenimiento u otro. Bueno, pues imagen en movimiento, nos vamos moviendo hacia las escaleras, hacia esa parte de panorámica del Tour Bernabéu, y vamos a ver qué es lo que está pasando en el lateral este. Vamos a ver qué novedades tenemos también en la ampliación del túnel logístico aquí en el fondo sur. Así que no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Antes de ver lo que está pasando en el lateral este, vamos a ver desde aquí, porque se ve muy bien. Uy, uy, uy. Están poniendo un poquito de harina a la situación, lo habéis visto, ¿no? Han colocado harina. ¡Harina! ¿Será para hacer pan ahora o para qué? Bueno, aquí tenemos una perspectiva mejor de lo que está sucediendo ahora en la parte de ampliación del túnel logístico. Parece que están preparando todo esto para que cualquier camión, cualquier maquinaria pueda pasar por aquí. Ahí lo vemos, mira, 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 está sazonando el suelo. Está sazonando el suelo. ¿Qué querrán hacer, tío? Bueno, ahí podemos ver los planos. Los planos de esta zona. Parece que son los planos de esta zona. Bueno, al lío. Bueno, vamos al lío, porque no estamos hablando nada de lo que está sucediendo aquí. Es verdad que yo no soy ingeniero y tampoco quiero serlo, pero por lo menos para que veáis todo lo que está pasando ahora mismo en la ampliación del túnel logístico, hoy 2 de enero de 2023. Iba a decir 2022. Aquí tenemos, vimos cómo hormigonaban las paredes y esa parte del techo de esa zona de la ampliación del túnel logístico. Hemos visto cómo han colocado esos micropilotes y ahora están empezando a colocar esas tablas que tenemos ahora mismo en pantalla. Veremos a ver en qué se convierte toda esta zona. Y también vemos que en esa parte del principio de la rampa, no sé qué están haciendo, con un martillo, parece que están con clavos y demás. Están ahí trabajando, parece que la continuación del túnel logístico pues se viene. No se ve muy bien, no se ve muy bien, pero ahí están los planos, supuestamente están los planos de toda esta zona. Nada. Uy, 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 que veo, que veo, que veo. Bueno, así está el día de hoy. Hoy, 2 de enero, me voy hacia esa parte de ahí donde está Maribel in the Night,
ahí abajo, Maribel. Y vamos a ver qué está pasando en el lateral este. Vimos como el otro día ya empezaban a quitar esas vallas blancas como nuestro corazón. Y parece que en el día de hoy, ojo, cómo ha cambiado toda esta zona, cómo ha cambiado toda esta zona. Cuando quita las vallas ya aparece otra cosa, ya aparece otra cosa. Vamos a ver la antigua zona de prensa, porque de momento sigue intacta. No han vuelto a quitar más cristales, no han vuelto a demoler más de toda esa zona. Y veremos a ver, porque vamos con el tiempo justo para ver la demolición de la antigua zona de prensa y la habilitación de la nueva zona de prensa ahí arriba, justamente en este lado, que ya sabéis que es prácticamente imposible por el tema de la oscuridad y el tema de los andamios que hay colocados. Lo que tenemos son muchos trabajadores, mucho movimiento en la parte superior. Veremos a ver también cuando Daplas empieza a dejar esos asientos en esa nueva zona, en esa nueva grada que han hecho en la parte más superior del lateral este. De momento eso es lo que podemos ver desde aquí. La verdad que se ven los accesos, se ven las plataformas por donde va a discurrir la gente, pero no veo asientos en la zona. Este es un mal sitio para poder ver las novedades que puedan haber en esa parte de ahí. Cases para el oxicorte, pero no se ve nada de asientos nuevos. Bueno, pues al final vamos a estar un poco con el tiempo justo, vamos a estar con el tiempo justo para ver la llegada de los asientos y luego también la habilitación de esa nueva zona de prensa. Aquí tenemos la parte de limítrofe entre el fondo norte y el lateral este. Podemos ver la parte de los andamios donde aún no han colocado esa tapia, no han continuado con la tapia. De momento no veo a ningún trabajador en la zona y parece que esa zona aún tiene que continuar con la tapia, pero de momento nada de nada, nada de nada. Madre mía, pues se nos echa el tiempo encima, se nos echa el tiempo encima. Mirad todos los trabajadores que tenemos en la parte del primer y segundo anfiteatro del lateral este, donde ya sabéis que se han alineado completamente los astros, los pasillos. Y mirad cómo ahora mismo hay un montón de trabajadores que siguen limpiando, siguen cuadrando, siguen rematando todo lo que va sucediendo en la parte del lateral este. Mirad los antiguos pasamanos, parece que los están empezando a quitar, porque os acordabais. No, los están poniendo. Van a reciclar los antiguos pasamanos, esas barandillas que había en esos pasillos, lo están reciclando, lo están colocando en esos pasillos. ¡Ay, qué locura! Sí, salimos de dudas. Y es que mirad cómo están soldando ahí los antiguos pasamanos. Es más, ahí van a empezar a colocar esos pasamanos totalmente reciclados, los que estaban antes, y los han vuelto a poner en el primer anfiteatro. Ahí lo podemos ver, totalmente salimos de dudas, han reciclado los pasamanos y los han instalado ya en el primer anfiteatro. Bueno, pues pocas novedades más en el día de hoy también en el interior. Ojo, porque mira, voy a acabar el vídeo y mirad lo que tenemos en pantalla. Van a empezar ya a unir las tres cerchas que están en la parte de la visera norte. Qué bien, qué bien. Mañana volveremos a entrar porque está el interior trepidante. Bueno, pues acabamos el vídeo aquí, hoy día 2 de enero de 2023, así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de sus obras, y nos vemos muy pronto. Chao, chao, a la Madrid.